Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de la prevención del delito y la reinserción social. Como ustedes saben, en este programa hemos venido platicando de la necesidad de que todos los ciudadanos asumamos la responsabilidad de crear oportunidades. Y cuando hablamos de que también es necesario que las políticas públicas estén orientadas a que haya justicia e igualdad en nuestro país, pues claramente estamos hablando de esta creación de oportunidades. Y uno de los segmentos de la población que tenemos que atacar bajo este modelo de política social transversal, se refiere fundamentalmente también a los mexicanos que hoy viven inmersos en una cultura de la violencia. Una cultura de la violencia en donde identifican con más claridad que hay más incentivos por cometer delitos o participar en la economía formal que menos incentivos de participar bajo una cultura de legalidad en donde claramente se respete la ley y no se lleven a cabo ningún acto ilícito. Y es por ello que hoy vamos a platicar de la necesidad de que una cultura de prevención del delito, lo que significa es que todos tengamos la conciencia de que si cometemos un acto ilícito, claramente seremos objeto de una sanción. Y claramente la justicia deba ser aplicable sin necesidad o sin establecer alguna distinción de segmento social o grupo de la población. Porque una de las características de la instrumentación y de la administración de la justicia es que la justicia es igual para todos. Y también cuando hablamos de la reinserción social, hablamos que en nuestro país una de las características es la alta incidencia que tienen las personas que ya pasaron por alguna sanción haber estado en la cárcel, pero que nuevamente vuelven a reincidir en la comisión del mismo delito o de otro delito similar. Y eso lo que nos lleva es a cuestionarnos si los programas de readaptación social que se han instrumentado desde el gobierno federal y los gobiernos locales han sido efectivos. Y pareciera ser, porque así nos lo dice la realidad, que estos programas tienen una baja eficacia. Y eso también lo que nos lleva es a que nos cuestionemos qué tenemos que hacer nosotros los ciudadanos para poder permitir que estas personas que han salido de la cárcel puedan incorporarse nuevamente a las comunidades y al aparato productivo. Para ello fuimos a preguntarles a ciudadanos como tú y como yo, ¿cuáles son las acciones que consideran debemos realizar para poder darles esta oportunidad a las personas que han cometido un delito? ¿Cuáles consideramos que son las herramientas que tenemos los ciudadanos para llevar a cabo una verdadera cultura de la legalidad? ¿Y cuáles son las acciones que podemos llevar a cabo para poder prevenir los delitos? Vamos a verlas. Sí, un par de veces. No. No, porque afortunadamente nunca me ha pasado nada. Hasta el momento no. No he tenido la igual y pues no le podría llamar yo fortuna, ¿verdad? Porque pues bueno, es algo que nadie quisiera ver ni tampoco pasarlo. Y pues sí, hasta el momento no he tenido esa experiencia. Sí. Me asaltaron una vez, quisieron robarme el coche y entonces fuimos y denunciamos. No, porque desafortunadamente la corrupción ya nos ha rebasado a un límite muy impresionante que de hecho ya sería igual y muy complicado volverla a restaurar todo ese sistema que lo ha deteriorado ya la mala corrupción. No. ¿Por qué no? Por la corrupción. No. No, porque todo lo hacen a favor de ellos. O si no sueltas dinero, pues no hay solución. No hay una persona legal aquí en México que te defienda con todos tus derechos. Por lo que me han contado, no. O sea, tengo mis serias dudas. De hecho, no me gustaría nunca tener que utilizarlo. No, para nada. No. De hecho, sé historias de cerezos que tienen una vida muy difícil y muy miserable. No, así tajante, no creo que sea la forma correcta de que vuelvan a, digamos, a habilitarse más. Yo creo que salen más ya hasta con carrera, ya graduados, porque la verdad que allá adentro, pues sí, aprenden más cosas
que más bien que aquí afuera. Yo creo que adentro ya las perfeccionan. Desafortunadamente ese es el sistema en los cerezos. Yo creo que hay que buscar otra forma para poder reintegrar a ellos. No, es que hay mucha gente que está cumpliendo penas que no han hecho. O sea, que no tuvieron el delito, no hicieron el delito y están ahí. Y no hay quien los defienda o quien vea su caso. O sea, no juzgarlos, porque no todos son iguales o algunos fueron injustamente están ahí. Entonces, pues no hay que juzgar o generalizar. Híjole, nosotros yo creo que más bien está en el gobierno, ¿no? O sea, la educación, incrementar la educación y todo, y sobre todo dentro de los penales. O sea, hay mucha gente que dentro de los penales se puede reivindicar y ya salir del penal y pues estar ya en la sociedad, ¿no? Como miembros de la sociedad. Pues darles la oportunidad, confiar otra vez en ellos. Pero desgraciadamente, como ya están viciados, ya es muy difícil. No, creo que no. Creo que nos falta mucho para trabajar, para reintegrarlos y a nosotros como sociedad para decir, ah, bueno, no pasa nada, ya pagó su crimen y ahora, bueno, hay que darle trabajo, darle alguna oportunidad, etcétera, ¿no? Y hay mucho la idea de que muchas veces hay gente ahí que es inocente, ¿no? Entonces, básicamente a lo mejor estuviste preso o estuvo preso alguien y no le dan trabajo y a lo mejor no hizo nada, ¿no? Entonces, es un poco esa parte.